Shalom a todos, desde la Santa Ciudad de Jerusalén, estamos en el Shiva Huchel Hesed, hilo de bondad. dirigimos por nuestro muy, muy querido maestro guía espiritual, el rabino Shalom Arush nos bendiga a él a ustedes, a nosotros, a todo el universo, a cada criatura, a cada uno que sonríe, a cada uno que debe sonreír. Qué alegría estar aquí. Seguimos con nuestra serie sobre la parashá semanal, el mensaje actual del libro de la vida. Qué alegría estar aquí todos juntos. Y tenemos a Alex, nuestro camarógrafo. Y por supuesto a Zigman, el hombre técnico que están los dos aquí haciendo sus cosas. Tenemos hoy una para allá. Qué para allá que tenemos. Pero antes, un chiste. Dos amigos niños se encuentran. Uno le cuenta al otro, ¿sabes? Mi abuelo le, le dijo al médico que, que le duele el pecho cuando fuma. ¡Ah, sí! ¿Y qué, qué le dijo el médico? El, medio, el médico le dijo que es tiempo que deje de fumar. ¡Wow! ¡Qué, tiene razón! ¿Y qué pasó? Le siguió doliendo el pecho. ¿Sí? ¿Sí? Entonces fue al médico y le dijo que le duele el pecho cuando respira. ¿Y qué le dijo el médico? Que es tiempo que deje de respirar. <laughs> ¡Ay, los médicos! Pero de verdad, llega un momento en que el hombre debe dejar... De respirar. Es decir, hay un momento que uno tiene que dejar este mundo. Es algo normal, es algo natural. La pregunta es: ¿cómo llegamos a ese momento? ¿Qué traemos con nosotros? ¿Con qué, de hecho, nos presentamos en esta puerta que conecta este mundo y el mundo venidero? Y eso exactamente es una de las cosas que vamos a aprender hoy en una para allá llena llena de enseñanzas de moraleja como toda para pero aquí hay tantas cosas pasando que vamos a tratar de hablar en general de lo que está pasando en la para y enfocarnos en algunos puntos y en uno en especial vamos a ver cómo hacemos esto entonces el nombre de la para es como ven aquí jaye sarah qué significa ja sara es vida en hebreo y Sara, es el nombre de Sarah, la esposa de Abraham, nuestro patriarca. Sara es nuestra matriarca. Entonces, Hayes Sara, la vida de Sarah. ¿Dónde estamos? En el libro de Bereshit, Génesis. Es la quinta para Y la para se encuentra en el capítulo 23, desde el primer capítulo hasta capítulo 25 y versículo 18. Ok, muy bien. Entonces, ahí nos encontramos. Parashat Sara la vida de Sara. ¿Qué? Hubiéramos pensado que se trata esta parashat de la vida de Sara. Nos cuentan de su vida, desde que nació, a lo largo de los años, hasta que envejeció. No, escuchen el primer versículo. Y fue la vida de Sara 100 años y 20 años y siete años. Ya no se entiende por qué dice así. Es que decir 127 años, no. Fue la vida de Sara 100 años y 20 años y siete años. ¿Qué está pasando aquí? Entonces hay aquí tres etapas, de hecho, y hay aquí un mensaje. Rashi nos va a explicar, nos va a dar el mensaje de nuestros sabios con los secretos que hay en este primer versículo. Y sigue. Entonces, y fue la vida de Sara 100 años y 20 años y 7 años, son los años de la vida de Sara. Otra vez, repite, y falleció Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, la ciudad de Hebrón, en la tierra de Kenán. Entonces, la parasha llamada la vida de Sara, de hecho, habla de la muerte de Sara, el fallecimiento de Sara. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Es un juego de palabras? ¿Qué está pasando aquí? Es algo que vamos a tener que explicar. Vamos a hacer un pequeño resumen de la parasha. ¿Qué es lo que vamos a ver en la parasha? El comienzo y un poco más adelante. Entonces, esta parasha de hecho nos cuenta esta continuación de la parasha anterior de Bayerá. Y nos cuenta, sigue contándonos la historia de Abraham, nuestro patriarca. <coughs> ¿Sí? Y... Aquí nos cuenta la Torá qué pasó con Abraham desde el momento en que falleció su esposa, su amada esposa Sara. ¿Sí? Y luego llegamos también a despedirnos de Abraham mismo. Vamos a ver a hablar también del fallecimiento de Abraham, nuestro patriarca. Cuando falleció Sara, Abraham tenía 137 años. Escuchen bien. ¿Sí? Y luego vivió 38 años más. Llegó hasta los 175. No abran ojos enormes. Es otra época. Es otro ambiente. Es otro mundo de hecho más espiritual. La vida de la gente era más larga. Hoy en día pensamos que somos más sanos. Pero drogas, eh, medicamentos. Eso no es vida. Ahí vivían de verdad. Tenían una vida más larga. Así que no hay que sorprenderse. Y hay varios sucesos aquí en la parasha. Lo que pasa en esta parasha ocurrió entre los años 2085, ¿sí? De la creación del mundo hasta 223. de la creación del mundo. Entonces vamos a ver a hablar sobre el fallecimiento de Sara, que fue inmediatamente después que Abraham, como hemos aprendido en la parasha anterior. Llevó a su hijo Isaac al Monte Moria. Pensaba que tenía que, eh, de hecho, dar, presentar una ofrenda al Creador en forma de Isaac, que fue todo lo contrario de lo que el Creador le enseñó: luchar contra la idolatría. Pero lo hizo porque sabía que lo que el Creador dice, yo no tengo preguntas. Luego el Creador le mostró. De hecho que de verdad esa no fue su voluntad, sino solamente subir con él al monte y recibir una gran enseñanza ahí. Entonces inmediatamente después falleció Sara. ¿Sí? Vamos a hablar un poco, la allá habla un poco más adelante que Abraham va a comprar un lugar para enterrar a Sara, ¿sí? Para sepultar a Sara. Y ese lugar es llamado y existe hasta hoy en día Me'arat Mahpelah. Me'arat es la cueva. Mahpelah es doble. La cueva doble. Vamos a tratar de mencionar incluso por qué se llama así. Ya les cuento que ahí estaban enterrados Adán, el primer ser humano, y su esposa Eva. Y luego habían más parejas enterrados ahí, enterradas ahí, Abraham. Y Sara, y luego Itzhac eh, con su esposa, Rivka, Rebeca, y Jacob con Lea Entonces, eso también quizás vamos a mencionar más, más adelante. Vamos a hablar del noviazgo del hijo de Abraham, quien era Isaac y que el siervo de Abraham. Eliezer fue a buscarle una novia, una esposa a Yitzhak. Y como Yitzhak estaba rezando por eso, justamente cuando fue a rezar por una esposa, regresó Eliezer, el siervo de Abraham, con su esposa Rivka, Rebeca. Y hay aquí, se aprende secretos maravillosos sobre todo lo que tiene que ver con noviazgos y matrimonios. Y... Luego vamos a aprender también que Abraham tuvo más hijos. Si les pregunto, ¿cuántos hijos tené, tuvo Abraham? Vamos a decir dos, por supuesto. Abraham tuvo a Isaac e Ismael, Ismael. Pero no, Abraham tenía seis hijos más. Más adelante vamos a ver y vamos a hablar de eso un poco. Y... Al final, la parasha habla un poco de la historia de Ismael, que hemos mencionado en nuestro video, Ismael versus Israel, que les recomiendo ver. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Vamos a empezar desde el comienzo. ¿Qué es esto que la parasha se llama la vida de Sarah? Y se habla de la muerte de Sarah. Entonces, se cuenta de un hombre que iba paseando por el mundo. Visitaba lugares como un turista. Y una vez llegó a un pequeño pueblo, una aldea, no sé, una pequeña ciudad. Y dio vueltas por ahí. Y llegó al cementerio. Y se metió ahí. Paseaba por ahí. Se puede aprender mucho de cementerios. Entonces fue por ahí. Y de pronto se dio cuenta de algo muy raro. Algo muy extraño. Las tumbas. En las tumbas. Estaba escrito la edad de cada fallecido. Y se dio cuenta que la mayoría de los fallecidos no tenían más que 5, 7 años, 2 años, 3 años. ¿Qué? ¿Bebés? ¿Niños? ¿Pequeños? ¿Qué está pasando aquí? Este falleció a, las, a los 4 años. Este, oh, a los 8 años. ¡Uh! Y había ahí uno o dos de, que, que decía 50 años uno de 70 años, pero la mayoría era supuestamente de, de niños pequeños. Dijo, "¿Qué está pasando aquí? Quizás aquí hay una epidemia, es un lugar peligroso." No entiendo por la gente que vi en el mercado, por la ciudad, hay gente mayor. No entiendo qué está pasando aquí. Salió del cementerio, empezó a buscar a alguien para hablar, pre preguntarle. Encontró a un señor y dijo, "Señor, ¿me puede explicar qué está pasando en este lugar?" ¿Qué es? ¿Cómo, ¿Cómo es que la gente muere tan joven? Niños, bebés, qué, qué? todo ese cementerio. Cientos de personas. Dijo, no. <laughs> Ay, no se preocupe, señor. Está todo bien. Todo bien, tranquilo. Sonríe. Oh, ¿Cómo sonríe? ¿Qué, qué? No, no, está todo bien. Le voy a explicar. Nosotros no somos una aldea como todas las demás. Aquí la gente reconoce el valor de la vida. Y de hecho, le da importancia a las cosas que realmente son importantes. Así que cuando una persona está por fallecer, está por dejar el mundo, hace un cálculo. ¿Cuánto aproveché de verdad los años de vida que me dio el creador? Veinte años fueron en tonterías, teatros, eh, juegos, eh, baile. No hice nada para beneficiar mi alma. ¿Cuántos años en comer y comer y comer? Otros, no sé cuántos años. Y hacen un cálculo. Y al final llegan, ¿cuántos años dediqué a hacer el bien con los demás? ¿Cuántos años? Asumiendo, ¿cuántos años dediqué para cumplir con los preceptos del Creador? Con los diez mandamientos, con todos los preceptos. ¿Cuántos años dediqué para cumplir con la Torah, con la voluntad divina? Cuántos años hice cosas de verdad que tienen que ver con mi alma. Después de hacer el cálculo, esa es la edad. Y lamentablemente la gente llega después de una vida larga a, llega a ver que solo seis años eran de verdad. Tenían un verdadero contenido espiritual. Uno solo dos años, unos tres, otros diez. Había aquí un justo, un sadik, llegó a los 70 años. Ah, sí, lo vi, sí, sí. De verdad, dedicó su vida. Tenía ochenta y algo años, pero vio que habían años de su niñez que, que, que jugaba y eso, entonces hizo su cálculo, llegó a setenta y algo. Y este es un gran mensaje, es una parábola. Porque la Torah nos enseña que de verdad, y eso lo vemos, lo que vemos aquí, con Sara, y vamos a verlo también con Abraham enseguida, el nombre de la parasha es Jaye Sarah. Y se habla de la muerte de Sarah. Porque la verdadera vida no es solamente despertarse, comer, dormir, pasear, trabajar, volver. Es qué es realmente lo que haces con tu vida. A qué te dedicas de verdad. Le preguntas a una persona, ¿qué haces? Que soy médico. Soy abogado. No, pregunté, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Ah, deberías decir, trato de ser una persona mejor, trato de servir al Creador y ser un buen ejemplo. Ahora estás hablando. Soy médico, soy, soy abogado, ¿Soy, soy lo que sea. Eso no define quién eres. Es tu trabajo, tu profesión. Pero, ¿quién realmente eres? Esa es la gran pregunta. Y por lo tanto, nos dice la Torah que de verdad, cuando uno puede, de verdad se puede reconocer a alguien como vivo, la vida de Sarah, cuando se termina la vida y puedes hacer el cálculo de verdad, ¿con qué? ¿Qué me llevo conmigo al mundo venidero, a un mundo eterno? ¿Para qué utilicé este cuerpo, este vehículo de carne y hueso en este mundo? ¿Para ir y correr detrás de todos, todos mis apetitos mundanos? ¿Comer, dormir y otras cosas? ¿Tres puntos? ¿O me dediqué para hacer el bien, para mejorar, para conocer más y más a mi Padre Celestial? ¿Y ser quien realmente soy? Un alma dentro de un cuerpo. No un cuerpo que tiene alma. Sino una alma... Que tiene un cuerpo como vehículo para que pueda brillar y iluminar más, acercarse al creador, la fuente de la vida, la luz de todas las luces en un mundo de oscuridad. Esa es la prueba. Y Sarah logró exactamente eso. Por eso, el fallecimiento de Sarah se llama la vida de Sarah, porque ella de verdad podía decir: Yo viví. Yo realmente viví. Decía uno de los grandes tzadikimen, Ish se llamaba el Hazonish. Su libro. Hazonish. Así le llamaban. Un gran, gran rabino. Un gran líder espiritual. Decía. De verdad. Es, es, parece ridículo. Que. Gente. Que vive. Y no hace nada. Nada que tenga que ver con su alma. Toda su vida dedicada. A. Satisfacer su cuerpo. Satisfacer su cuerpo. Gozar de la vida, le llaman. La buena vida, entre comillas. Gente que está llena de sufrimiento. Pueden, pueden chequear. Todos los que sonríen. Los actores de cine, actrices. Todos los famosos que se ven tan contentos y su pelo en el aire, así volando. ¿Cuántos sufren? ¿Cuántos ya yeah, están en drogas? ¿Cuántos se divorciaron? 15 veces. ¿Cuántos cometieron suicidio? Cosas horribles. Son, son, son solo los famosos, los que no conocemos, y los ricos, supuestamente so, todos esos que tienen todo lo que uno puede querer y sufren. Pero dice el Hazonish, es una maravilla pensarlo. Ridículo. Esa gente cada año festeja cumpleaños y qué alegría y invita a la gente y festeja. Yo no entiendo. Deberían llorar. Cada cumpleaños deberían llorar. ¿Por qué? Porque ¿qué significa este día de cumpleaños? Que esta persona se está acercándose más a su último día, a su tumba. ¿Y qué tiene con ella esa persona para llevar? Nada. Nada. Cero. Zero. ¿Qué tiene para llevar con, 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 consigo? Nada. No lleva nada y festeja. Dice el que cumple con la voluntad divina, hace actos de bondad, cumple con los preceptos del Creador, alimenta su alma. Una persona como esa debe de festejar su cumpleaños. ¡Ay! Otro año de trabajo más. Otro año que acumule más buenas acciones, más preceptos. Me acerco más al gran día en que puedo. Quitarme este, este cuerpo y presentarle a mi padre, este padre divino todo mi trabajo. Ahí hay que festejar. Miren cuán ridículo que es el mundo. Cuánto el punto de vista está torcido, todo al revés. Entonces Sarah nos enseña esto. Y vamos a saltar un poco, un poco más adelante al fallecimiento de Abraham. Vamos a saltar un poco en capítulo, capítulo 24, primer versículo dice así. Y Abraham era anciano. Era anciano. Entrado en años. Una traducción. En otras traducciones. Porque enseguida vamos a ver. Hay aquí un término que es un poco difícil de traducir. Seguida lo vamos a ver juntos. Pero dice sí. Estaba anciano. Venía avanzado con los días, con los, sus días de vida, ¿sí? Y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. ¿Qué dice este versículo? Ya les dije, para entender Torah hay que saber muy bien el lenguaje sagrado, lo que se llama la zona Kodesh. Y por eso es importante también tener un maestro que es experto en el lenguaje sagrado, que es su idioma natal. Porque se puede entender de tantas formas lenguaje sagrado y cada cosa tiene un otra, otra forma de entender otro significado y las traducciones son muy limitadas porque toman solo un aspecto una forma de traducir y entonces toda la Torah se, se de hecho la, está, la estás haciendo muy muy pequeña entonces hay que conocer el lenguaje sagrado y eso es lo que tratamos de compartir aquí lo que podemos lo máximo que podemos. Entonces, ¿qué dice aquí? Abraham era anciano, entrado con sus días, llevando sus días, que significa que cargaba muchos años, muchos días de vida, que son años de vida. Es una gran pregunta. Si me dices que Abraham era Zaken, que significa anciano, ¿por qué me tienes que decir también que era Ba-Bayamim, que significa... Llegaba con sus días, tenía muchos días de vida. Era anciano, con muchos días de vida. Si sí era anciano, por supuesto que tenía muchos días de vida. <laughs> Entonces aquí estás diciendo las dos, lo mismo dos veces. Y la Torah no tiene una letra de más, un punto de más. Así que hay que un secreto. Y dicen los sabios que es exactamente esto. Y Abraham era anciano. ¿Qué es Babayamim? Esta palabra. Llegaba con sus días, con sus días de vida. ¿A dónde llegaba? ¿Qué llevaba con él? Al mundo venidero. Era anciano y tenía con él todos sus días de vida, todos los años de vida y cada día y día de su vida llevaba con él. Es decir, que él tomó provecho de cada día de vida para elevarlo, para llenarlo con un contenido espiritual de hacer el bien y cumplir la voluntad divina. No solo que era anciano, uno puede ser anciano, tener 90 años, 119 años, y no tiene ni un día de vida. Toda su vida era dedicada a tontería, a suciedad. Ya entiende. Entonces es anciano, pero no tiene lo que traer, no tiene días para presentarle a su padre ahora que tiene que regresar. Pero Abraham reconocía el valor de la vida tal como su esposa será. Y cuando llegó su momento de dejar este mundo, podía decir, yo vengo con todos mis días rectificados, porque nos enseñan los sabios, los sabios de la Torá, de la Hasidut, de la Kabbalah, todo parte de la Torá, que cada día es una creación en sí. No es otro día más. Bueno, y no lo hago hoy, lo hago mañana, lo hago el mes que viene. No, no, no. Cada día es una creación en sí, y cada día tiene que ser rectificada por ti. Cada uno tiene que llevar esta creación, esta nueva creación del Todopoderoso, del Rey del Universo, Hashem, y rectificar ese día. Este es mi día hoy. Tengo que hacerlo un día fabuloso. Un día que está lleno de contenido, de pureza, de espiritualidad, de cosas buenas. Paso por pruebas. ...por dificultades... ...elevo esas dificultades... Las, ...los ac acepto con... ...con emuná... ...con fe auténtica... ...y con amor... ...porque todo proviene del Creador... ...así puedo elevar también las cosas... ...que no me... ...no parecen tan... ...buenas o positivas... ...el propósito del ser humano... ...de cada hombre... ...tanto más el judío... ...descendiente de Abraham... ...que tiene que servir como ejemplo... ...para hacer luz para las naciones... ...es... ...vivir cada día como si fuera el único día y tratar que ese día tenga de verdad una bendición. Que sea un día que yo voy a poder presentarme con ese día frente a mi Padre Celestial y decirle, mira, este es uno de mis días. Acá otro más, acá otro más. Cada uno es una perla, un diamante. Abraham lo logró. Y Abraham es el ejemplo para nosotros. Y Sarah también lo logró. Sarah lo logró también. Y ahora... Hemos preguntado, ¿qué es esto que la Torah nos dice? ¿Cuántos años vivió Sara? 127 años, ¿verdad? ¿Por qué la Torah lo dice así? Y fue la vida de Sara 100 años y 20 años y 7 años. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué quieres decir en esto? Di 127, 100. Y veinte, y siete. Así que escuchen bien. <laughs> escuchen bien. Dice Rashi, nos explica. A los cien años, Atorán nos quiere decir, que será A los cien años, ella era como de veinte años. Hay que entender qué significa. Y a los veinte años, ella era como de siete años. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? A los 100 años era como de 20 años y de 20, cuando era, tenía 20 años era como de 7 años. Y así, y así se concluye su, su edad, 127. Pero se divide para enseñarnos este mensaje. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Entonces, Rashi explica así. A los 100 años ella era como de 20 años sin pecado. Es decir... Cuando ella tenía 20 años, el corte celestial, cuando un joven empieza su vida, un niño judío a los 13 años ya, ya tiene, ya es su nombre, ya hay un cálculo de sus buenas acciones, las cosas que no hace bien, pecados, méritos. Y las niñas a los 12 años empiezan antes que los hombres. Pero solo a los 20 años ya hay permiso en el corte celestial para darles de hecho la recompensa o oh, Dios no permita lo que llamamos castigo que significa una llamada de despertar. Cuando alguien hace una cosa que no debe hacer, le llega todo tipo de tribulaciones para despertarlo a corregir. Su camino, entonces la gente lo llama castigo. Bueno, usamos ese término. Pues sabemos que no es un castigo, es una enseñanza. Entonces, solo a los 20 años un joven ya puede ser castigado, ya puede recibir cosas incómodas. Miren la misericordia del creador. Hasta los 20 años está protegido. Entonces ella era los 100 años como a los 20 años, que no tenía nada, ningún pecado que tenía que pagar por ello. Eso es uno. Y a los 20 años ella era tan hermosa como una joven, una niña de 7. Tengo una pregunta. Una muchacha de 20 años, ¿se puede comparar su belleza a la belleza de una niña de 7 años? Son cosas que no tienen que ver uno con el otro. Pues comparar 20 años y 27 años. O 18 años y 22 años. Pero, 20 años y 7 años, ¿qué tiene que ver? Así que no se trata de una belleza física exterior. Se habla de la belleza interior. Ella, cuando ella tenía 100 años, estaba aún pura, sin ninguna razón de ser castigada por algo, como una joven de 20 años que no puede ser castigada todavía. Que está por cumplir los 20 años. Y cuando ella tenía 20 años, que es una edad ya, que, ¿saben lo que pasa a los 20 años? Si uno no se cuida, es una edad problemática. Si uno no se cuida y hace lo que tiene que hacer. Pero a los 20 años ella tenía aún la belleza de una niña de 7 años. La pureza. La pureza. La belleza de la pureza. De una niña de 7 años. Así que toda su vida, 127 años, representa una mujer que trabajó sobre sí misma. Siempre manteniéndose pura, purificada, siempre acercándose al Creador y de hecho difundiendo la emunada fe auténtica con su esposa, con su esposo. Ella enseñaba a las mujeres, su esposo Abraham enseñaba a los hombres, como hemos hablado en la allá anterior. Entonces esto es un poco para entender, entender de verdad qué significa esto de 127. Nachman de bresa Kute harán en la segunda parte enseñanza 72 explica que existen cuatro niveles de humildad ser más humilde que aquellos que son más grandes que uno más sabios más inteligentes también mayores de edad ser más humilde que aquellos que son iguales a uno a misma edad el mismo nivel de inteligencia ser más humilde que aquellos que son menos que uno incluso. Ser más humilde, ¿sí? Que, que aquellos que son menos que uno. Y, si uno es la persona más humilde, incluso ser mucho más humilde todavía. O ser incluso más humilde de lo que eres. Siempre buscar la humildad. Humildad significa tener en una fe auténtica. Reconocer que todo lo que yo tengo, talento, sí, éxito y bendición, no llega de mí. No soy porque soy así y así, porque el creador me regaló. Esa es humildad. Reconocer que todo lo que tengo es del Creador. La humildad es la esencia de la vida. En especial la vida en el mundo venidero. Porque uno llega, eso refleja tu nivel de, de emuna. Y de acuerdo con tu nivel de fe auténtica, así la buena vida que vas a tener después de los 120 años en el mundo venidero. Y Sarah refleja el cuarto nivel de humildad. Dice Rabinatán Sterenharz en Icutea Sarah refleja el cuarto nivel de humildad, el de ser la persona más humilde, que tanto a los 100 años, como a los 20 y a los 7, ella fue simple, siempre la más humilde, siempre pura, siempre enfocada en su misión. ¿Qué es lo que el Creador quiere de mí? Y de verdad, todos sus, sus días eran días de, con cosas buenas, Días llenas de, de, del bien que el Creador entrega a todo este mundo y solamente hay que saber cómo recibirlo, ser un recipiente para recibir la bendición del Creador. Entonces esta fue Sarah, la matriarca del pueblo de Israel. Ahora podemos entender quién es este pueblo de Israel. Porque de Abraham y de Sarah nació Yitzhak. Y de Yitzhak nació Jacob y de los doce tribus, las 12 tribus de Israel. Entonces, esta es una cosa. Y falleció Sara. Y ahora Abraham tiene que enterrarla. Tiene, tiene, que, que, tiene que preocuparse por ella. Entonces, toda la tierra de Canaán fue prometida a Abraham. Dios Todopoderoso, Hashem. El eterno le prometió a Abraham que toda esa tierra sea de él, pero aún Abraham va, se levanta, sí, de su luto y va a los hijos de Het, que era quienes vivían en esa zona y les dice así: Peregrino y habitante yo soy entre ustedes. Denme una propiedad entre ustedes para sepultura y así enterraré mi muerto de delante de mí. Les pido un lugar para enterrar a su esposa. Entonces respondió los hijos de Geta a Abraham diciéndole, Óyenos, nuestro Señor, príncipe de Dios, se dieron cuenta, lo conocían a Abraham, que él era un hombre de Muná. Le llamaban príncipe de Dios, presidente, una persona importante. Príncipe de Dios eres tú dentro de nosotros. En lo preferido de nuestro cementerio, entierra a tu muerto. Nadie de nosotros a su tumba impedirá de ti para enterrar tu muerto. Pero no, Abraham está enfocado, él quiere un cierto lugar específico, que nos dicen los sabios que es el portón del en del jardín del Edén, del paraíso, sobre la tierra. Y es lo que se llama Meharat Mahpela, la cueva doble. Se levantó Abraham y se prosternó al pueblo de esa tierra, a los hijos de Heth y habló con ellos, diciendo: Si tienen deseo en vuestra voluntad de enterrar a mi muerto de delante de mí, óiganme e intercedan por mí con Efrón, el hijo de Zohar, para que me entregue la cueva doble, la cueva de Machpelá, que tiene él, que está en el extremo de su campo, con la plata que vale completo me la entregará en medio de ustedes para posesión de sepultura. Estoy dispuesto a pagar todo lo que me pida, todo lo que cueste. Escuchen bien como en la Torah hay todo. Hace poco, <coughs> en las Naciones Unidas, en uno de los cuerpos de las Naciones Unidas, declararon al lugar que hoy en día se llama Mahpela, que se encuentra en la ciudad de Hebrón, que es un sitio histórico que pertenece no a los judíos, a otro pueblo que quiere decir que esta es su tierra. Abraham vino miles de años atrás, escuchen bien, cientos de años atrás, miles de años atrás, ya dice, yo quiero pagar, él sabía que esta tierra va a ser de él, el creador le prometió, pero dice, yo quiero pagar con todos ustedes como testigos que yo pagué por este lugar y es mío y de mis descendientes. <coughs> y como dijimos, más adelante fue enterrado ahí también Isaac y su esposa, Jacob y su esposa, Lea, y así es un lugar sagrado que Abraham compró. Miren lo que pasa aquí: Efrón llega y le hablan. Y al principio le dice, Efrón a Abraham, te la regalo. Esa cueva, te la regalo. ¿Cómo? Tú, tú eres usted, eres un presidente, un príncipe de Dios entre nosotros. Te la doy. Abraham dice, no, yo quiero pagar. Dice así. Efrón estaba sentado dentro de los hijos de Geth. Y respondió Efrón el Gití a Abraham, a oídos de los hijos de Geth, delante de todo el que venía al portón de su ciudad diciendo, no, mi señor. Óyeme, el campo te está dado y también la cueva que hay en él. A ti te la entrego. <coughs> a los ojos de los hijos de mi pueblo te la entrego. En tierra pruesta tu muerto. ¿Qué hace Abraham? No. Quiere pagar. Quiere tener propiedad en ese lugar. Comprarlo como se debe. Entonces se prosternó Abraham delante del pueblo de la tierra. Los habitantes ahí habló a Efrón a oídos del pueblo de esa tierra, todos testigos. Diciendo, no obstante, ojalá tú me oyeras, daré el dinero por el valor del campo. Toma, toma de mí, así enterraré a mi muerto ahí. Entonces respondió en Front a Abraham diciéndole: De pronto, Efron que estaba dispuesto a regalar ese lugar, se le abrieron los ojos. ¿Estás dispuesto a pagar como se debe? Mi señor, óyeme. Una tierra de valor de 400 shekalim de plata. 400 monedas de shekel de plata. Entre yo y tú, ¿qué es? Pues entierra tu muerto. Leyendo esto, parece que 400 shekalim es nada, es como 2 dólares, 15 dólares. Era una suma enorme. Millones de dólares. Se le abrió los ojos. Así se ve cuando alguien tiene un apetito, un deseo de dinero o de otra cosa. Al principio se muestra, no, te doy, no hay problema, pero un poco, trabajas con él y pff, todo sale afuera. Te regalo la cueva, te regalo el campo, de pronto no estoy dispuesto a pagar unos 200 millones de dólares. Oh, no importa. Abraham dice, 400, 400. Cuando oyó Abraham y Frón, entonces pesó Abraham a Abraham y Front el dinero, que había hablado ha oído de los hijos de Het cuatrocientos shekalim de plata moneda corriente para el mercader le pagó todo y entonces se traspasó el campo de Efron que está donde la cueva doble que está delante de Mamre el campo la cueva que hay en él y todo árbol que hay en el campo que hay dentro de todos sus límites alrededor entonces Abraham lo compró Naciones Unidas, ¿qué tal? Pueden leer un poco de historia. Pueden pueden leer un poco la Biblia. Es también cultura, ¿saben? Está todo escrito. En la Torá, lo que ustedes llaman la Biblia hebrea. Es la Torá, está todo escrito. Entonces, hacer de ese lugar un sitio histórico de otra nación, de otro pueblo que llegó hace poco, es una mentira. Pero ya conocemos cómo van las cosas, pero solamente ver cómo todo ya está escrito. Todo, todo ya está escrito. Y Abraham de verdad hace eso: compra ese lugar. Y la cueva de Machpelah, como hemos dicho, es la cueva doble, porque indica las cuatro parejas que están enterradas ahí. La primera pareja fue Adán y Eva, y luego Abraham y Sarah, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea. Y hasta hoy en día vamos a ese lugar y rezamos ahí. Y pedimos por el mérito de nuestros patriarcas y matriarcas al Creador que ayude al mundo entero y que tengamos bendición. Entonces vemos ahora <coughs> como todo, todo está escrito aquí. Y seguimos un poco más adelante. Ahora, ahora llega una parte en que Abraham, miren las cuantas cosas Abraham tiene que hacer. Fallece su esposa amada, pero llegó el momento que... Su hijo tiene que casarse, porque su hijo ya, ya cumplió 37 años. Entonces envía a su siervo a buscar una hija, una muchacha para su hijo, para casarse con su hijo. Y dice así: Capítulo 24, versículo 2: Entonces dijo Abraham a su siervo, el más anciano de su casa el más leal, que dirigía todo lo que era de él. Y le hace jurar, jurar por el Eterno, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás una mujer para mí, hijo de las hijas de del Kenaaní, que yo habito en su interior. Para mi hijo no puede casarse con una de las hijas de este pueblo, pueblo idólatra. No, no, no. Tiene que casarse con alguien del linaje. De hombres y mujeres de fe de Emuná, sino a mi tierra donde nací, irás y tomarás una mujer para mi hijo Isaac. Y le dice el siervo: ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber elegir? ¿Quién soy yo para elegir? ¿Cómo puedo saber? Y, y, y quizás no acepte la mujer ir detrás de mí, esta tierra. ¿qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces Isaac le, dije, le dice que no se preocupe. Y otra cosa más, le, das una, le da una condición. Que esa mujer, esa muchacha, esa mujer soltera, que va a ser la novia de Isaac, tiene su familia que permitirle venir a donde está Abraham. No que Isaac vaya para allá y quede ahí, sino que esa joven tiene que venir y vivir con Isaac, donde está En donde está Abraham. Entonces es una tarea, una misión bien complicada. Pero de verdad, entramos un poco más, vemos lo que pasó ahí. Tomó el siervo diez camellos de los camellos de su Señor. Sí, y fue a Aram Naharayim, una zona más al norte, muy lejos, a la ciudad de Nahor, y empezó a rezar. El siervo de Abraham también aprendió en Muná y empezó a rezar. Le pidió al Creador. Y le dijo, el eterno, Dios de mi señor Abraham, presenta, lo ruego, delante de mí hoy, y haz favor con mi señor Abraham. He aquí yo estoy parado junto al, al manantial de agua, y las hijas de la gente de la ciudad salen para extraer agua. Será pues la muchacha a la que yo le diga, inclina, lo ruego, tu cántaro, así beberé, y ella conteste, bebe, incluso también a tus camellos daré de beber, a ella la mostraré, asignada para tu siervo Ishak, y con ella sabré que has hecho favor con mi Señor. ¿Y qué pasó? Y aconteció que cuando todavía no había terminado de hablar, y aquí justo salía Rivka, Rebeca, que había sido dada a luz para Betuel, hijo de Milka, esposa de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro sobre su hombro. Y la muchacha, la buena muchacha, y enseguida le ofreció agua y también le dio a sus camellos, y enseguida se dio cuenta que ella era la mujer designada para Isaac. Lo que pasó ahí les recomiendo leer. Luego empiezan a regresar. <coughs> la familia está dispuesta, la chica dice que quiere casarse con Isaac y, y está dispuesta a regresar a la tierra donde está Abraham y casarse con el hijo de Abraham, que es Isaac. Y escuchen lo que está haciendo Isaac. el hijo de Abraham en ese momento. Hay que leer, muy interesante ver todo lo que pasó aquí, porque no podemos hablar de todo. Y en el versículo 72 dice, y dice así, e había llegado de venir desde un lugar llamado Beerlajairoi, y él estaba habitando en la tierra de Negev. Y salió Izhaq para... ¿Para qué? Salió al campo. ¿Para qué? Y salió Izhaq para rezar. O para platicar, mejor traducido, en el campo, antes del anochecer. Fue a platicar. Fue a hablar con quién? Con el Creador. Fue a rezar. Por eso la traducción aquí dice a rezar. Pero la palabra es... Y salió Isaac para hablar, conversar en el campo. ¿Con quién? Con el Creador. Isaac nos enseña de hecho cómo se le habla al Creador. Cómo rezar, cómo platicas, cómo tienes una charla con alguien. Platicar, hablar. Y eso es lo que hizo Isaac. Y en ese momento nos dicen los sabios, ¿de qué fue a hablar con el Creador? pidió que le traiga una buena esposa, que pueda casarse con una buena muchacha, que de verdad pueda formar un hogar como se debe, y que en ese mismo momento, entonces Isaac salió para hablar, platicar en el campo, antes del anochecer, y levantó sus ojos y vio, y he aquí unos camellos venían, y alzó Rivka sus ojos y vio a Isaac, Rebeca está sobre esos camellos. Él está rezando por su pareja. Y en ese mismo instante eleva sus ojos y llega a su pareja. Y las cosas que pasaron hasta que llegó ella. Pero miren cómo el Creador hace. Una persona pide sinceramente del Creador algo. Cuántas cosas el Creador ya hace atrás en el tiempo para poder cumplir con la petición de uno de sus hijos, uno de sus hijas, que pide de todo corazón. Como dice el versículo en los Salmos, dice el Rey David, cercano es el Eterno a quienes le claman, a quienes le claman y le llaman de verdad, es decir, de todo corazón. Y entonces, ella pregunta a Rivka, descendió del camello y preguntó al siervo, ¿Quién es este hombre que va por el campo a nuestro encuentro? Y contestó el siervo, Él es mi Señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió, ¿sí? Y relató el siervo a Isaac todas las cosas que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de Sará, su madre, que ya falleció. Y tomó, Rivka, tomó a Rivka y fue su mujer. Se casaron y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esto impresionante. Aquí hay otra cosa muy interesante, que se ve que está escrito... Que después de casarse con ella y la amó. No como hoy en día. Salen siete, ocho años, quince años juntos. Somos novios. Y vamos a ver cómo es... Este, cómo la química, cómo va. Y después vamos a decidir si casarnos. La Torah nos enseña otra forma. Sí. hay, cada uno tiene. De verdad, los padres chequean y cada uno tiene. Lo que uno necesita, los datos. Que uno necesita. Si de verdad parece que estos dos pertenecen uno al otro. Entonces, cuando un verdadero amor va a crecer, cuando van a unirse en santidad, cuando van a casarse. Entonces va, van a poder, ahí empieza el verdadero amor. Antes, si viven juntos, van juntos simplemente algo físico. La gente piensa no, pero siento sentimientos. Entonces, ¿cómo es que todos después de casarse, cuántas parejas se divorcian? ¿Qué cambió? Ah, había que un acto de conexión, de reunión de las dos mitades de un alma y algo chocó. Entonces hay que saber. También hablé de eso en nuestra charla. Encontrar el verdadero amor. En otras charlas de que hablamos del amor, hablamos de este tema. Pero vemos cómo la Torah habla de todo. Y ahora vamos a concluir con algo más que pasa aquí en la parasha. Y volvió Abraham a tomar una mujer cuyo nombre era Ketura. ¿Quién era Ketura? Ketura era la mujer que conocemos como Agar, que era la sierva de Sara, que Sara la dio a Abraham para tener un hijo, porque ella era estéril y no podía tener hijos al principio Sara. Entonces dio a su sierva a Abraham cuando una sierva daba luz a luz a alguien, ese hijo de hecho pertenecía a la dueña, a la señora en aquel entonces, pero nació un hijo malvado, que era, en aquel, era ese Ismael, y Sara la expulsó a Agar y a Ismael porque no quería que tengan mala influencia sobre su hijo, su propio hijo Isaac, que nació un poco más adelante, a los 13 años de Ismael. Entonces, Después que falleció Sara, años después que Turá, dice la Torah que mejoró sus actos y empezó a comportarse como se debe, incluso su nombre cambió porque ella de verdad se cuidó, que significa alguien que se cuidó, y se casaron de vuelta y le nacieron seis hijos. Y hay aquí algo muy interesante: y dice los hijos. Y dio luz para él a Simran, Yokshan, Meidán, Midian, Ishbak, Ishuach, los nombres de ellos. Y está escrito, está escrito quién, quién nació de ellos. Y hay aquí algo de verdad muy interesante. Le nacieron seis hijos. Ya tiene a Isaac, tiene a Ishmael. Y nacieron seis hijos. ¿Y qué dice en el versículo 5, en el capítulo 25? Enseguida después que... Describe la Torah a los hijos que le nacieron de Keturah, que es Agar. En el quinto versículo dice así. Y dio a Abraham todo lo que era de él. Todo lo que le pertenecía a Yitzhak. Abraham dio todo lo que le pertenecía a Yitzhak. Y a los hijos de la, de la concubina que tenía Abraham, es Keturá, les dio a Abraham regalos y los envió de Yitzhak. Los envió de sobre Isaac. Así dice, de sobre Isaac. Es decir, lo envió de Isaac, que no esté cerca de Isaac su hijo. ¿Sí? Cuando todavía él, Abraham, estaba vivo. Hacia el este. A la tierra de oriente. Algo muy interesante hay aquí. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es esto? Entonces los hijos de Keturah son los que forman los países del lejano oriente. Lo que hay hoy en día, Tibet, India, todos esos lugares, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí que Abraham los envía y los despidió de sobre Isaac, su hijo? ¿Qué es eso? Les dio regalos, ¿qué es eso? Los sabios nos revelan secretos que hay aquí. ¿Qué es eso que los envió de sobre Isaac? Abraham se dio cuenta que estos seis, aunque Ketura que era Agar, Mejoró su comportamiento, aún sus hijos estaban muy atraídos a cosas de idolatría. Se dio cuenta de eso y ellos es, todo el tiempo trataban de quitarle a Isaac algo de su fuerza espiritual. Está escrito que Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac. ¿Qué es todo lo que tenía? Que caballos, camellos, todo lo que tenía realmente. Como empezamos, lo que tiene de verdad valor. No lo material. Le dio toda su espiritualidad, su Torá, su, sus los secretos de la Torá. Le dio un poder espiritual a Isaac porque él tiene que seguir ese linaje para entregarlo a Jacob y luego al pueblo de Israel para ser ejemplo y luz para elevar todas las naciones juntas a alabar al Creador. Entonces Dio todo lo que tenía a Isaac significa toda la espiritualidad que tenía y así se entiende por qué Dio Regalos. Si dio todo lo que tenía a Isaac, ¿cómo tenía para dar regalos? Si dio todo lo que tenía. La Torah dice todo lo que tenía. Es decir, no que le dio mucho. Todo. Entonces, ¿cómo quedaron? ¿Qué le quedó para dar regalos? Aquí vemos que lo que le dio no era material. Era espiritual. ¿Y qué son esos regalos? Rashi dice nombre de los sabios que eran nombres de una espiritualidad pero del otro lado cosas de hechizos, cosas de de magia, se llama magia negra. Les dio unos nombres que los hijos de Ketura pueden ocuparse con algo que parezca espiritual, aunque no sea la espiritualidad auténtica, porque ellos no buscaron la espiritualidad, la espiritualidad auténtica, buscaron solamente sacar poder de Isaac. Incluso se, se, se cuenta que, que trataban, de, 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 trataban de hacerle algo hasta que tenía, se tenía que proteger a Isaac con muros de fuego para que no se acerquen a él. Trataban de, de sacarles su fuerza espiritual y usarla para cosas negativas. Entonces cuando vio eso Abraham los despidió, les dio regalos que son nombres místicos, sobrenaturales, dicen los sabios, y los envió al oeste y se entiende de Rashi que los regalos que les dio sí era con poderes místicos para que se ocupen en eso y sientan que puedan sentirse llenos y esto explica lo que vemos en el lejano Oriente que ahí hay de verdad hay todo tipo de cosas de poderes espirituales pero no llegan de la santidad sí y de ahí parece que emanó la tendencia de las culturas del Oriente de exaltar al hombre por su espíritu y no por sus bienes materiales. Meditación, viven ahí en India con, con nada que ver con lo material. Recibieron algo. Pero era del otro lado. Era del otro lado porque no podían conectarse con la espiritualidad, la espiritualidad auténtica en aquel entonces. Y es muy interesado, lo, interesante, los que conocen un poco el lejano oriente. Los hindus, el hinduismo se va a dar cuenta que hay algo. ¿Ustedes saben cómo se llaman los sacerdotes de la India antigua? ¿Cómo se llaman, saben? Brahámines, los brahámines. ¿Qué les hace recordar este nombre, Brahámines? Abraham, los Abrahamines, los descendientes de Abraham. Y los descendientes de Abraham, de los hijos de Keturah, se hicieron, de hecho, los sacerdotes de las naciones, de los pueblos que estaban ahí en el oriente. Y tenían un nivel casi de, para esos pueblos que eran indólatras, casi de dioses. Ellos eran, decían que eran descendientes de Abraham, de Brahma, que su nombre ni quiero mencionar, pero lo digo para que entienda. Es para los hindús, los hindús, Brahma es el dios Creador indio, el creador del universo indio. Abraham, que difundió el conocimiento del creador por todo el mundo, que hay un solo creador en todo este mundo. Sus descendientes que estaban atraídos al otro lado, no a la santidad, les dio nombres, les dio poderes espirituales místicos, pero no de la santidad, y ellos se convirtieron en sacerdotes del oeste. Es impresionante eso. Y hay algo muy interesante. En hebreo, en el lenguaje sagrado indio, alguien de India, se dice Hodi. Hodi es indio. Y judío es Yehudi. Hodi y Yehudi. Es casi la misma palabra. Pero en la palabra Yehudi judío tiene una letra de más de la palabra Hodi, indio. ¿Qué es la letra de más? La letra Yud. La letra Yud, que es como I o Y. Jodi es indio, yehudi es judío. La diferencia entre jodi y yehudi es la yud. Y qué representa la yud? Es la primera letra del nombre del creador, el nombre del eterno de Hashem. La yud representa a Hashem. Lo que tiene un yehudi, un judío, para compartir con el mundo entero, es de hecho lo que le falta a ese jodi que tenía solo los poderes espirituales místicos porque faltaba la conexión con el creador del mundo, del universo, y cayeron ellos en la idolatría. Pero de hecho, la misión de Abraham, nuestro patriarca, y de sus descendientes, es de hecho difundir la emuná, la fe auténtica por todo el mundo, también a India, también a todas las partes, todos los rincones del mundo, todos los confines del mundo. Sigue esa misión. Ahora el mundo está listo, está preparado para recibir el conocimiento divino. Y para eso tenemos que trabajar nosotros mismos. Tenemos, tenemos el taller en el jardín de la fe, basado en el libro en el jardín de la fe. Difundir estas enseñanzas, difundir estos videos, ser parte de esta revolución espiritual que comenzó Abraham, nuestro patriarca, con su esposa Sara. De convertir este mundo en un lugar mejor, en un lugar todo donde todos los habitantes de la tierra reconocen a su Padre Espiritual, al Dios Todopoderoso, a Hashem, y conectan todas las fuerzas, místicas o no, lo material y lo espiritual, conectan todo a un solo Padre Espiritual, uno y único, que no hay más nada fuera de Él. Vamos a seguir esta misión de Abraham. Vamos a seguir a difundir la luz de la inmunidad y poder ver muy pronto un mundo rectificado con la reconstrucción del Sagrado Templo aquí en la Santa Ciudad de Jerusalén y la llegada del verdadero Mesías por primera vez y para siempre. Que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.